Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, con la bendición de Dios. En este video tutorial vamos a aprender a tejer paso a paso este hermoso ponchito o capita tejida en dos agujas para mujer, con este acabado en punto de flores tejidos a crochet. Vamos a empezar este ponchito a tejer desde el cuello y terminamos aquí abajo y aquí, miren, lleva también un punto que está precioso. Este ponchito podemos tejer todas las tallas, ¿sí? Es muy fácil de tejer, amigas. Espero que les guste. Vamos con el video completo. Materiales que vamos a utilizar son palitos circulares o rectas del número 4.5, cinta métrica, tijera, marcador, aguja lanera para coser, un crochet del número 4, lana gruesa de la marca Rayito Andina matizada. Vamos a utilizar entre 450 a 500 gramos. Esta lana está recomendada para palitos del número 5. En esta ocasión yo voy a utilizar palitos del número 4.5. Ustedes pueden utilizar palitos del número 5. Vamos a empezar. Vamos a dejar lana un metro. Vamos a hacer un nudo corredizo. ¿Viste? Y vamos a montar 60 puntos. Estamos empezando desde el cuello. Ya vamos a tejer punto elástico 2x2. Así, amigas, hasta tener 60 puntos. Aquí ya monté los 60 puntos. Vamos a hacer aquí, vamos a amarrar y vamos a tejer punto elástico 2x2. Ya vamos a empezar por el lado revés, 1, 2 al revés y 2 al derecho, 1 y 2, 2 al revés y 2 al derecho, 2 al revés y 2 al derecho, 2 al revés. Estoy terminando 2 puntos al revés. Ahora esta es la segunda vuelta. Vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Vamos a tejer hasta tener 5 vueltas. Nos vemos en la vuelta 6. Ok, amigas, ya tejí por 5 vueltas. Esta es la vuelta 6. Vamos a medir. Tiene 2 centímetros. ¿Ya? Ahora vamos a separar en partes iguales. ¿Ya? Como tengo 60, tengo aquí 30 y 30 de este lado. Vamos a tejer todos los puntos al derecho.
Llegué a la mitad. Ahora vamos a hacer lazada, un aumento, ¿ya? Y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Estoy terminando. Ahora por el lado revés vamos a tejer todos los puntos al revés. Estoy terminando. Ahora igual vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta llegar hasta aquí, hasta la mitad, ¿ya? Bueno, llegué aquí a la mitad, miren, este es el punto del medio, este es el aumento, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar lazada y tejemos al derecho. Otra vez lazada, tejemos al derecho. Así vamos a tejer. Llegamos hasta aquí y regresamos por el lado revés y tejemos hasta aquí. Miren, estoy por el lado revés, estoy aquí en los aumentos. Y voy a tejer por el lado revés el aumento o la lazada. Revés y revés. Y todos los puntos al revés. Bueno, amigos, estamos en la vuelta 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en la mitad. Miren, aquí está el aumento. ¿Qué vamos a hacer? Antes de tejer el aumento, vamos a hacer lazada. ¿Sí? Por el lado derecho, siempre vamos a hacer aumento. Tejemos 1, 2 y 3. Después de tejer el aumento, a este lado se hace lazada. Así, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos llevamos aumentados. ¿Ve? Ahora vamos a tejer por el lado derecho. Después regresamos por el lado revés y al derecho hasta llegar. Hasta vamos a repasar. ¿Sí? Empezamos con 60 puntos. Aumentamos aquí un punto. Teníamos 61 puntos. ¿Sí? Empezamos aquí en el medio con un punto y ya hemos aumentado 4 puntos, 1 a 2, este es punto del medio, 3, 4 puntos, ¿sí? Así vamos a ir aumentando siempre por el lado derecho de nuestro tejido, ¿ya, amigas? Ahí está, ahora vamos a aumentar otra vez, siempre aquí va a ser, amigas, 30 puntos, ¿ya? En ambos lados, 30, 30, ¿ya? Lo que va a aumentar es acá en el medio. Otra vez, hacemos lazada y empezamos a tejer. Y ahí termina el aumento, ¿ven? Y esto de aquí es 30 puntos y vamos a hacer lazada. Y tejemos 1, 2 y estamos en la vuelta 7. Vamos a tejer la vuelta 8, nos vemos en la vuelta 9. Ok, amigas, estoy en la vuelta 9. Ahora vamos a tejer así. Vamos a hacer acá en la mitad un pequeño diseño o punto. Miren esto de aquí. Es como punto 8 parecido, mire, pero sí queda bonito en la mitad del ponchito. Vamos a hacer así, ya vamos a hacer lazada, aumento, vamos a tejer al derecho este punto y este punto vamos a tejer al revés, ya. Entonces este es punto del medio, sí, un punto de este lado y un punto de este lado, ya. Ahora se pueden ayudar con una aguja o crochet. Yo voy a hacer así. Voy a sacar este punto de aquí. Y suelto estos dos puntos. Y otra vez devuelvo a la aguja izquierda los dos puntos. No sé si se ve ahí. Y otra vez devuelvo este punto. Y voy a tejer al derecho. Ahí está. Y estos dos puntos igual al derecho. Y este punto al revés. Y este punto al derecho. Y hacemos lazada. Luego vamos a tejer todos los puntos al derecho. La vuelta 10. Nos vemos en la vuelta 11.
Estoy en la vuelta 11, otra vez nos toca aumentar, tejemos este punto al derecho, derecho y este punto al revés, ¿ok? Y estos puntos al derecho, estos tres puntos al derecho, al revés. Amigas, el cruce o este punto vamos a hacer cada cuatro vueltas, ¿sí? Contando de la vuelta de revés, estamos en la vuelta 2. Así. Así y lazada. También pueden hacer lazada así, amigas. Ahí está. Así. Vamos a tejer la vuelta 12. Nos vemos en la vuelta 13. Bien, amigas, estoy en la vuelta 13. Tenemos hasta aquí los puntos aquí en el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a hacer lazada, aumento y tejemos como se presentan los puntos. Este punto al revés y nos toca hacer este punto cruce o punto 8. Cogemos el tercer punto, soltamos estos dos puntos y devolvemos estos dos puntos a la aguja izquierda y tejemos al derecho. 1, mire, 2 y 3 y este punto al revés y estos tres puntos al derecho y lazada. Y vamos a tejer de aquí todos los puntos al derecho, al revés, luego regresamos y vamos a hacer cada cuatro vueltas este punto, ¿ya? Punto 8 o punto cruzado. A ver. Otra forma de hacer este punto es soltar todos los tres puntos, mire, y coger estos dos puntos de aquí primero y luego este punto de aquí lo llevamos aquí y vamos a tejer primero. Así. Y ahí está. Y sale igual, ¿ve? Así, amigas, va a ir aumentando aquí, ¿ve? Yo voy a tejer hasta tener en mis agujas en total 160 puntos aproximadamente. Estos de aquí, estas lazadas o aumentos, solo se hacen en la parte derecha de nuestro tejido. Y este cruce cada cuatro vueltas. Ok, amigas, y avance, miren, sale muy bonito. He tejido 98 vueltas. Tengo en total 161 puntos. Ahora vamos a hacer dos vueltas de punto elástico 2x2, ¿ya? Vamos a hacer solamente dos vueltas para que no se enrosque nuestro tejido, ¿sí? El primer punto vamos a tejer, ¿sí? Al derecho, dos puntos al revés. Así, amigas, vamos a llegar y volvemos tejiendo como se presentan los puntos. Tejí dos vueltas de punto elástico 2x2 y hasta aquí tengo 44 centímetros. Ahora vamos a rematar. Pasamos el primer punto, el segundo punto, pasamos encima del punto anterior. Este punto es al revés, tejemos al revés y rematamos. Este punto al revés. Y pasamos el punto anterior encima del punto. Este punto al derecho. Al derecho. Tejemos al derecho. Y así vamos a rematar, amigas. Así, amigas, vamos a rematar hasta llegar al otro extremo y vamos a tejer la otra parte igual, la misma cantidad de puntos, ¿ya? Empezamos con 60 puntos y vamos aumentando así y luego para coser. Ok, amigas, una vez tejido ambas partes, la espalda y el delantero, vamos a coser los costados. Miren qué bonito está quedando. Vamos a utilizar este.
esta lana que sobró cuando montamos los puntos. Eso. Vamos a poner la prenda derecho con derecho. Pasamos el primer punto, ¿sí? Vamos a coser punto por punto. Estoy por el lado revés. Hacemos con nuestro crochet una cadena y vamos a agarrar solo una hebra. Miren, esta hebrita que está hacia nosotras, vamos a agarrar y vamos a hacer puntos bajos así. En cada punto un punto bajo. Y amigas, estoy agarrando solo una hebra, que es esta. Así vamos a tejer toda la vuelta de nuestro ponchito o nuestra capita. Estoy terminando esta vuelta. Hacemos punto deslizado, volteamos el tejido. Este es el lado derecho de nuestra prenda, ¿ya? Ahora vamos a hacer un punto deslizado aquí. Vamos a coger solo una hebra que está hacia afuera y hacemos punto deslizado. Vamos a hacer 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Punto deslizado. Cogemos así y hacemos punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Y vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. 3 cadenas. Punto deslizado. 3 cadenas. Dos puntos altos. 3 cadenas. Punto deslizado. 3. Vamos a tejer de 4 pétalos ya esta florcita. Pueden tejer hasta 5 o 3 pétalos. Punto deslizado. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver que no esté torcido estas cadenas.
así, tiene que estar derecho, ahí está. Y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 8, hacemos punto deslizado. Igual manera, hacemos punto deslizado en el siguiente punto. Así, amigas. ¿Sí? Si desean hacer más largo, pueden hacer más cadenas. Otra vez hacemos 13 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, en 6 hacemos punto deslizado. Y vamos a hacer otro punto deslizado. 3 cadenas. 2 puntos altos. 3 cadenas. 1 punto deslizado. 3 cadenas. 2 puntos. Ya tejí los 4 pétalos, miren. Ahora, para que no esté torcido la cadena, vamos a voltear así. Lo acomodamos bien. Ahí está. Y vamos a tejer otra vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 hacemos punto deslizado. En el siguiente punto, otro punto deslizado. Así, amigas. ¿Ya? Si ven que aquí las cadenas quedan muy anchos y se dobla así, entonces tienen que hacer en menos puntos. En 5, en 6, ¿ya? Hacen punto deslizado y otra vez siguen haciendo cadenas, pétalos y así sucesivamente. Así, amigas, toda la vuelta, ¿ya? Si quieren hacer más largo, que cuelgue más las flores, pueden tejer más, unos 15 cadenas, así, o 16 cadenas, ¿sí?